Despedíase así da que foi a súa casa aos 7 anos de estancia na Coruña. Tú piensas ir, e despois reflexionaba sobre a situación. Las últimas escaleras del hotel, pues siento un poquito pena, nostalgia, de, sobre todo de muchas situaciones, vivencias que he tenido y que se van diluyendo, se van en el recuerdo, ¿no? Y... Abrazos a cada paso, sabe que afección o quixo case sempre, pero tamén odio un algúns momentos. Ese Riazor siempre, siempre, muy rara la vez que ha estado en contra del equipo o en contra del entrenador, rarísima. Entonces eso es muy difícil de poder igualar. Agora di que escoitará ofertas e que despois decidirá da Coruña quedase coa xente. Las personas de la ciudad, en realidad, yo muchas veces el pasear por aquí, las muestras de cariño de gente mayor, de gente menos mayor, o sea, eso ha calado muy profundo en mí. Este foi o derradeiro paseo do adestrador, o fin dunha etapa para ele e para o Deportivo. 7 años magníficos aquí, he notado el calor de la gente, el apoyo, no so, siempre a través de, de los aficionados, desde el club y de todos los lados, ¿no? Entonces, yo creo que son años que van a quedar imborrables en mi vida siempre, ¿no? Un Javier Irureta que sí, como entrenador, creo que ha estado al máximo de los niveles. Nadie podrá negarle que como persona ha estado de 10. Todo en la vida, yo creo que a veces tiene un principio, pero también tiene un final. Y creo que en las dos partes estábamos convencidas de que este era el momento de hacer este final. No es un adiós, sino un hasta luego, porque las puertas del Deportivo continuarán abiertas. Puede ser un paréntesis, como dice el presidente, un hasta luego. La vida nunca se sabe cómo va a ir para todos, ¿no? Después de 7 años, Javier Irureta ha abandonado hoy La Coruña. Este es el verano, ¿qué va a hacer? ¿Anda con paraguas y tal? O sea, que fíjate que hay cachondeo. Bueno. Su amigo Paco Melo ha sido el último en despedirle. Adiós. Me llevo la calderilla, ¿eh? Adiós. Javo no solo deja atrás un club, una afición o una ciudad. El hombre que dice adiós ha sido durante 7 años el inquilino de la 514. Hotel María Pita. Muy bien, llegamos a la habitación 514, en la cual se alojó el señor Irureta, y vamos a comprobar que es una habitación totalmente sencilla para un hombre sencillo como es él. Y luego lo mejor de todo, bueno, pues es la vista. Que yo sé a ciencia cierta que él estaba enamorado del Orzán y de Riazor y, vamos, era una persona muy especial para el hotel. Y bueno, que lo teníamos como si fuese de casa. No recuerdo haberle visto tomar carne. He pedido un pescadito y eso es lo que voy a comer. Él siempre, su pescadito, sus verduras y poca cantidad. Le encantaban las chocolatinas. El chocolate yo creo que le debe gustar un montón. Se le echaba de menos incluso cuando se iba de vacaciones. Pues no está el señor Irureta, cuando llega el señor Irureta. Yo vivo aquí. ¿Con cuánta antelación os avisó de que os iba? ¿Recuerdas más o menos cuándo? Hoy. ¿Os anunció que se iba? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy no...? Es la habitación de Javier Irureta, es decir, lo ha sido hace 7 años y lo seguirá siendo para nosotros. Evidentemente tiene un número, pero es la habitación de Javier Irureta y por eso lo vamos a reseñar, ¿no? Y nosotros lo vamos a echar mucho de menos por eso, porque era un hombre auténtico. Y lo queríamos todos. Porque me gustaría otra vez pasar esas buenas sensaciones que he vivido en esa habitación. Y nosotros a Javo solamente tenemos, bueno, palabras de agradecimiento por todo lo que hizo estos años en el Deportivo, por trabajar con honestidad, con sinceridad, con ilusión, por todo lo que hemos conseguido. La verdad que sustituir a un hombre como Irureta siempre complicado después de todos los éxitos que obtuvo aquí en el Deportivo durante todos estos años, ¿no? Y después también por esa estabilidad que tiene el equipo. Si viene un entrenador nuevo, pues sí, con la expectativa esta de a ver cómo vamos a funcionar para el año que viene, pues las ideas que trae y todo esto. Pues, ya veremos a ver lo que sucede. Triunfó pues,
de una forma increíble los dos equipos representativos de galegos, ¿no? Que son o Celta o Deportivo. Y bueno, algún día sé que volverá. Un tipo tan extraordinario que a veces se da pena que se marche, ¿no? Porque es una persona increíble, es de un trato exquisito siempre. El Deportivo no ha hablado hasta este momento con ni un solo entrenador. Sabemos, y lo comentábamos hace un momento, que son pocas las fechas que nos quedan para la reincorporación, para la temporada 2005-2006, pero sí es cierto que sería, yo por lo menos así lo interpretaría, una falta de cortesía, de educación y de talante el haber hecho eso precisamente cuando todavía contábamos con la participación y con la dirección técnica de Javier Irureta.